Muchas gracias, señora presidenta. Agradecer al Partido Socialista la oportunidad de discutir hoy aquí sobre pensiones. Quería empezar con una cuestión preliminar. La cuestión de las pensiones, el problema de los pensionistas no arranca con el Partido Popular. El Partido Socialista en su momento congeló las pensiones. El Partido Socialista congeló las pensiones, aumentó la edad de jubilación progresivamente hasta los 67 años y reformó la Constitución para priorizar el pago de una deuda a los banqueros, motivo por el cual hemos visto muchas manifestaciones de pensionistas y muy pocas manifestaciones de banqueros. Dicho esto, nosotros, señoría, con mucha alegría, el cambio en la hoja de ruta. Pensamos que la propuesta que hacen hoy va en la buena dirección y en la medida en que ustedes sostengan esta hoja de ruta en la oposición y en el Gobierno, estoy seguro de que nos vamos a encontrar. Con respecto a Ciudadanos, dicen querer asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas y a la vez se oponen a las medidas que lo permitirían. Es la otra cara de la moneda de un partido que asegura querer traer el cambio, pero que si hubiera obtenido un solo concejal más en el Ayuntamiento de Madrid hubiera puesto de alcaldesa Esperanza Aguirre. Nada más que añadir en ese sentido. Y después vino el Partido Popular y profundizó en la idea de que eran los pensionistas los que tenían que pagar una crisis que no habían generado. Y se está encontrando con una serie de movilizaciones que a nuestro modo de ver son radicalmente justas, porque lo que están planteando los pensionistas no es otra cosa que el cumplimiento de un contrato en el que ellos ya han hecho su parte y exigen que el Estado haga la suya. Esa seguridad y confianza en los Estados es lo que ha permitido cierta paz social desde la Segunda Guerra Mundial en toda Europa. Y es precisamente el desmantelamiento del Estado y de las certidumbres y las confianzas que lleva aparejadas de lo que estamos hablando. La confianza en que si uno se ponía enfermo le iba a tratar la sanidad pública, de que si uno perdía el trabajo iba a tener cobertura, de que si uno trabajaba y pagaba sus impuestos iba a tener una pensión digna al final de su vida. No nos puede parecer una reivindicación más justa. En segundo lugar, porque pone a prueba la catadura moral de la clase dirigente de nuestro país. Cuando el señor Linde dice que los jubilados tienen que ampliar, que debemos ampliar la edad de jubilación más allá de los 67 años, o que los jubilados son unos privilegiados porque tienen un piso, o que los jóvenes tienen que cobrar menos y ahorrar un poco más para la jubilación. Cuando el señor Linde dice todo esto y a la vez se sube el sueldo a sí mismo y se asegura una pensión de escándalo, lo que ocurre es que se caen todas las caretas y se muestra controlada la crudeza, el desprecio con el que esta clase dirigente trata, entre otras personas, a quien les pagan el sueldo. Después, porque pensamos que estas movilizaciones ponen en tela de juicio algo mucho más allá de las propias pensiones de los pensionistas. Lanzan preguntas que ustedes no son capaces de contestar y abren un debate sobre el modelo de país que necesitamos. Cuando los pensionistas plantean y nos hacen preguntarnos cómo vamos a pagar las pensiones, ustedes dicen ahorren. Y yo les pregunto, señorías del Partido Popular, ¿cómo se ahorra cuando el 60% de los trabajadores en España no llega a fin de mes según el Instituto Nacional de Estadística? ¿Cómo se ahorra cuando el 30% de la población en edad de trabajar está en riesgo de pobreza? ¿Cómo se ahorra cuando el 47% de los salarios no llegan a 1.000 euros? ¿Cuando los alquileres son altos y los salarios bajos? ¿Cuando sube la carestía de la vida en la luz, en el gas, en todos los suministros? Cuéntenoslo porque no lo sé cómo se ahorra. Pero es que si tuviéramos salarios altos, ¿para qué necesitaríamos un fondo de pensiones? ¿O de lo que se trata es de fomentar los fondos de pensiones a toda costa? ¿Por qué no se preguntan por qué las mujeres son incapaces de cómo van a ahorrar las mujeres con las tasas de precariedad que están padeciendo? ¿Cómo van a asegurarse una pensión digna cuando son las primeras que tienen que salir del mercado laboral cuando tienen un hijo? ¿Cuando tienen que penalizar sus propias cotizaciones por quedarse a cargo y por cuidar a sus familiares? Eso hace que el 73% de las pensiones de menos de 500 euros sean de mujeres. Y eso hace, señorías del Partido Popular, que muchas mujeres en la Comunidad de Madrid tengan que sacrificar su vida, la posibilidad de ser madres, para poder seguir trabajando y asegurándose un presente y un futuro. Miren lo que están consiguiendo. Esta es la tasa de natalidad en la Comunidad de Madrid. 15.000 nacimientos menos al año desde 2008. Y 5.000 muertes más al año desde 2008. Están ustedes envejeciendo con sus políticas a la Comunidad de Madrid. Y toda esta precariedad generalizada lo que está provocando es que el 30% de los hogares dependan como fuente de financiación principal de un jubilado, de una persona jubilada. Si los jubilados han sido el colchón que ha amortiguado los golpes de la crisis en 2008, hay que preguntarse en qué condiciones se encuentran ellos ahora. Veámoslo con perspectiva. Hace 40 años, con el sueldo de una persona, se pagaba el piso, la educación de los hijos, se pagaba la casa, se pagaba incluso una segunda vivienda. Hace 20 años hacían falta dos salarios. Hace 10 años esos dos salarios no eran suficientes y había que empezar a tirar, como digo, de las pensiones de los mayores. Y hoy son los propios mayores
los que están en una situación crítica. En la Comunidad de Madrid, 350.000 pensionistas cobran menos de 470 euros. El 13% de los pensionistas están en riesgo de pobreza. La pregunta es obvia, ¿qué va a pasar mañana? Pues con este plan, porque esto es un plan, aquí no hablamos de crisis, no hablamos de problemas coyunturales ni de problemas económicos, lo que hay es un proyecto político a largo plazo para reconfigurar nuestra condición de ciudadanía y los derechos asociados en beneficio de las grandes empresas que quitan y ponen presidentes en nuestro país. De eso es de lo que estamos hablando. Pero eso es un proyecto no para nuestro país, es un proyecto para las élites de nuestro país. Ustedes no tienen proyecto para nuestro país. Y nosotros necesitamos un proyecto que empiece a hablar de cómo va a funcionar este país, cómo va a pagar las pensiones y cómo va a pagar la brecha salarial de género, por ejemplo. Necesitamos preguntarnos qué vamos a producir, cómo lo vamos a financiar, qué tipo de trabajo vamos a tener, qué tipos de relaciones laborales y sociales, cómo incrustamos ahí la cuestión de la vida laboral y familiar, qué modelo fiscal, cómo repartimos la riqueza, qué papel tiene ahí la renta básica, cómo hacemos un cambio de modelo productivo que permita todo esto y cómo lo vamos a financiar. Eso, en el fondo, es de lo que teníamos que hablar, de cómo hacemos un país nuevo porque el suyo se ha quedado viejo. Y eso, en el fondo, es lo que ha estado detrás de las movilizaciones más importantes de los últimos 20 años. Señorías, España va a registrar un incremento evidente del peso de la población mayor en nuestro país, fundamentalmente por la reducción de la tasa de natalidad, por el aumento en la esperanza de vida y por la llegada de la generación del baby boom. Esto va a suponer un mayor gasto en las pensiones en relación con el Producto Interior Bruto y hay dos maneras de afrontarlo. Una es garantizar ingresos suficientes para hacer frente a ese gasto. Y la siguiente es reducir la cuantía de las pensiones. La reforma de 2011 y la reforma de 2013 optaron por esta opción, alegando que el sistema público de pensiones no es sostenible. Y, sin embargo, nunca nos hemos preguntado en nuestro país si era sostenible la Casa Real, si era sostenible el Ejército, si era sostenible el Concordato de la Iglesia. Se ha dado por sentado que eran gastos que había que hacer, pero sí se cuestiona la pensión de nuestros mayores. Esa sí se está cuestionando. La sostenibilidad del sistema público de pensiones es perfectamente posible, a condición de tomar medidas como, por ejemplo, mejorar la presión fiscal a quienes más tienen. Estamos 8 puntos por debajo de presión fiscal en Europa con respecto a la eurozona. Si equiparamos las rentas del capital a las rentas del trabajo, si reducimos la precariedad y la temporalidad, si eliminamos el tope de cotización a la seguridad social de los salarios más allá de 3.500 euros, por ejemplo. Miren, aquí tengo un análisis detallado de la situación de las pensiones con una batería de propuestas y una memoria económica que forman parte de la ley sobre revalorización de las pensiones y supresión del factor de sostenibilidad que presentó Unidos Podemos en el Congreso. Los números son rigurosos. Viene con una memoria económica de cómo se paga esto. Nuestros economistas son rigurosos porque nadie les ha regalado el título de economistas. Los han tenido que trabajar ellos. Y sin embargo, esta proposición de ley ni siquiera se va a debatir en el Congreso. ¿Saben por qué? Porque no han querido debatirla. Porque la han vetado. Porque ustedes no quieren debatir con nosotros de pensiones. Porque no es un problema técnico ni económico, es un problema político. Y ustedes lo que hacen con las leyes que no les gustan es vetarla. El Gobierno del Partido Popular ha sacado más de 58.000 millones de euros en 7 años de la hucha de las pensiones. Ustedes se han cepillado la hucha de las pensiones y ahora vienen a decirnos que sería conveniente que nos hiciéramos un fondo de pensiones privado para complementar, por si acaso, para nuestro futuro. Ese es su patriotismo, un patriotismo que dilapida lo público, que amnistía y perdona a los defraudadores fiscales, que mima con cuidado a las grandes empresas, a los bancos y a las cajas de ahorros, mientras da la espalda a la gente trabajadora que se ha roto la vida en este país y que ahora tiene derecho a una pensión. Señorías, se lo digo como madrileño y se lo digo como español. Ustedes ni son ni han sido patriotas en su vida. Ustedes, la única patria que conocen es la de los consejos y las empresas, los consejos de administración y las empresas que les están esperando a la salida de su carrera política para darles la recompensa por haber malvendido el país con la gente dentro. Y finalmente le decimos a los españoles y españolas, a los madrileños y madrileñas, a los jubilados y jubiladas de toda España, a nuestras madres y a nuestros padres, les decimos que no bajen los brazos, que sigan empujando, que nos sentimos profundamente orgullosos de ellos y que nos van a tener a su lado hasta el final, porque sí se puede, claro que se puede. Gracias.